Señoras, señores, ¿qué tal? Reciban un cordial saludo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a Entre Varales. Comenzamos un año más esta singladura por las melancolías, por los sueños, por las esperanzas, cofrades, en esta su casa, Onda Jerez Radio Televisión. Intentaremos que sea, Dios mediante, un programa también normalizado, como esa Semana Santa que esperamos que sea también y que empiece a normalizarse, por cuanto ya saben que, por ejemplo, el pasado año no tuvimos ese encuentro semanal en los previos de la cuaresma y durante la cuaresma jerezana. Es un placer, de verdad, darles la bienvenida a este programa, como saben, siempre lo decimos, el decano de los programas cofrades de la televisión local jerezana. Vamos a comenzar este programa siempre, el primero tan especial, saludando y dando la bienvenida, creemos que a un invitado de lujo, al que agradecemos que se haya prestado y que haya querido estar con nosotros para inaugurar este Entre Varales de este año 2022. Él es José Manuel García Cordero, presidente de la Unión de Hermandades de nuestra ciudad. Bienvenido. Muchas gracias. El lujo es para mí estar aquí contigo hoy. ¿Qué tal, José Manuel? Bueno, pues ahí ya, como bien dices, arrancando con los sueños, con las ilusiones y con las añoranzas de una Semana Santa lo más normalizada posible y volver a lo que conocimos hasta el 2019. Y con las responsabilidades, que son muchas porque evidentemente hay mucho que hacer. Estas Semanas Santas previas pues no han sido, no se han podido llevar a cabo como nosotros quisiéramos, con cofradías y corporaciones penitenciales en la calle, quiera que no, bueno, pues eso es también el engranaje, cuesta echarlo a andar, aunque parezca que no, de nuevo, aunque ha sido mucho lo que os habéis encontrado, evidentemente, hecho. Me gustaría empezar a hablar contigo, nos vas a acompañar durante todo el programa, sobre ese pleno de hermanos mayores que se convocaba de manera extraordinaria el pasado martes, si mal no apunto el dato, en el auditorio Juan Pablo II del Obispado, que nos cuentes un poco qué aconteció y en qué quedó finalmente la cosa, ha trascendido evidentemente en prensa por aquello de la inmediatez también de los medios digitales, pero cuéntanos cómo transcurrió esa reunión en la que también hubo presencia municipal, si no apunto mal el dato. Pues la verdad que se convocó un pleno extraordinario a tres días, cuatro días pista, se convocó la semana pasada, o sea, fue el martes el pleno, se convocó el jueves, porque creíamos que era necesario que los hermanos mayores supiesen de primera voz del Consejo la serie de cosas que estábamos trabajando. Y bueno, a pesar de lo que tú dices, que hoy en día las redes y nuestro departamento de prensa funciona perfectamente, que os tiene informado a todos los compañeros de prensa y a los hermanos mayores, por supuesto, pero siempre de viva voz y con posibles preguntas, siempre es mejor, ¿no? En ese aspecto teníamos varios frentes. Uno era la obra del Eje del Arroyo, que todo el mundo sabemos que tenía los cofrades un poco con la mente mareada. Y bueno, pues se habían tenido varias reuniones. La primera se tuvo el día 20 de enero en la Junta de Andalucía, porque la adjudicataria es la Junta de Andalucía, con una subvención europea. Luego la ejecución sí es a través de Jerez, del Departamento de Urbanismo, en este caso, los técnicos municipales de urbanismo. Pero teníamos que hablar con ellos para ver temas de problemas de plazo y temas de historias, ¿no? Ahí, en la primera reunión, hubo sus cosas, sus más y sus menos, hasta que al final los técnicos de la Junta, y sobre todo los nuestros, supiesen la intencionalidad nuestra y las necesidades del Consejo. Se les planteó una primera reunión, quedó pendiente de hablar los técnicos municipales con la constructora, que era la parte más importante, la constructora. El pasado viernes estuvimos con la alcaldesa, el delegado de urbanismo y el delegado de fiesta con los técnicos municipales, con el pleno de técnicos municipales. La verdad que la disposición del ayuntamiento siempre es hacia la Semana Santa y ayudar y favorecer todo lo que este consejo le pide. Desde aquí le doy mi gratitud tanto a la Junta como sobre todo al ayuntamiento, que se está portando genial con estas inquietudes de los cofrades. Así vinieron también los técnicos y los dos delegados, tanto de fiesta y urbanismo, a la reunión pleno extraordinario de hermanos mayores. Se les explicó que no va a haber ningún tipo de problema la llegada a carro oficial, no hay otra opción, la catedral está donde está, tenemos que llegar por donde tenemos que llegar. ¿Y qué se va a hacer? Pues se planteó por parte de los técnicos municipales incluso alternativa de entrar por arriba, pero no se puede porque al final si tienes arroyo cortado tampoco puedes salir. Al final lo que se ha planteado es desde José Luis Díez hacia abajo, desde José Luis Díez hasta Calzada del Arroyo, hasta donde está la escalinata, eso es obra, eso va a estar vallado, por ahí no va a haber público este año. A no ser que el avance de la obra vaya tan bien que se delimiten zonas para que pueda haber público. Pero a día de hoy, desde José Luis Díez hasta Calzada del Arroyo, no va a haber público.
José Luis Díez, parte alta. Parte alta. Bien. ¿Vale? Entonces, una vez que giramos en el barro de hacia abajo, tendremos unas vallas, la valla de obra estará abierta para que pasen las cofradías, y la cofradía baja a la calle José Luis Díez, girará hacia la parada de taxi, que también estará acotada con unas vallas para que cojamos Visitación y Santa Isabel. Bien. En Visitación y Santa Isabel sí habrá personas, sí habrá público, ahí sí puede haber público porque está fuera de la obra. Pero ya entramos en catedral. Ahora, la opción es los que subimos para arriba, como el caso de mi hermandad del Cristo, etcétera, no hay problema, suben para arriba. Los que bajan para abajo, era uno de los handicaps que había, ya se ha solucionado, bajará por calle Cruces. Bien. Y nos harán un pasillo, bien sea vía recta hacia donde está hoy en día el hotel pegado a la comisaría y paralelo a la comisaría se pasará, o se cogerá dirección Bar Mónica y por delante del obispado, depende de cómo esté la ejecución de obra. Bien. Pues se cogerá por la otra y se llegará a Plaza Peones. Vale. Eso estaba solucionado. El problema que nos encontramos era Limones, que hay tres hermandades, Borriquita, Soberano y Viña, que cogen por Limones, y Perdón y Viga, que cogen por José Luis Díez, entero hacia arriba. En ese aspecto hubo un poco de... Tenían que pensarlo los técnicos municipales y tal, pero bueno, al final, como hay que hacer un carril para las ambulancias, para entrar y salir de José Luis Díez, del ambulatorio, pues ese carril se va a utilizar por estas hermandades para llegar a Limones y para llegar a subir por otra vez por José Luis Díez. Con lo vale. cual, las hermandades salen y entran de cara oficial, o sea, de catedral, sin problema. Vale. Cosa que tenemos que pasar sin público y por unos pasillos hechos con valla, pero bueno. Muchos se preguntarán, muchas personas se preguntarán, bueno, entonces esa ausencia de palco en José Luis Díez, ¿qué plantea el Consejo? ¿Cómo se puede solucionar? O esa reubicación de los que estaban allí, que eran evidentemente mantener su palco, que en muchos casos, bueno, no es cuestión de hablarlo de nuevo, pero desde hace unos años pues, que se abonó y se mantuvo esa... Ahí te hablo de cabeza porque los números, si los dije, sí, claro. los llevaba apuntado el día del pleno, pero te hablo de cabeza. Ahí hay dos zonas de palco, una es en la acera y otra es en el graderío de los taxis. En el graderío de los taxis hay 88 palcos, de los cuales 69 están abonados y el resto están libres. Bien. ¿Vale? Los que están libres, pues no hay problema, los 69 abonados sí hay que reubicarlos. En la parte de la acera habían 14 palcos, de los cuales 3 libres y 11 ocupados. Al final hay que reubicar en turno y otro 80 personas que tienen 80 familias, 80 grupos de palco que hay que reubicar. Como la última Semana Santa o la última venta de palco, que no llegó a ver Semana Santa en el 2020, no llegó a ver Semana Santa, había tres posibilidades, que eran cuatro posibilidades. La gente que pidió dinero, con lo cual el palco lo perdían y está libre. La gente que dejó el palco pagado lo tienen reservado, no hay problema. La gente que tiene... que donó el dinero del palco y ahora tienen 25% durante 4 años, tienen también su palco reservado, y había otra modalidad que también tiene su palco reservado. Al final tenemos una serie de palcos libres por toda la cara oficial, que es donde se van a reubicar estas 80 familias que tenían el palco en José Luis Díez. Sin excesivos problemas, ¿no? Claro, ahí lo que se le va a plantear a estas familias son dos opciones. Imagínate, tú tenías el palco allí y te digo, Antonio, tu palco de José Luis Díez valía X, en esta zona vale X más 1. Tú quieres X más 1 y este palco ya va a ti para siempre. O solo no pagas nada, pero cuando el año que viene te vuelves a tu claro, sitio. Claro, provisional cuando vuelva. O provisional o definitivo, pero esa es la opción que se le va a dar primero a estos usuarios y ya después... Pues, es una solución lógica. Entendemos que el sacrificio tenemos que hacer las hermandades porque, bueno, no tenemos culpa de la obra, pero tampoco tienen culpa los usuarios de los palcos que ya te lo tienen abonado. José Manuel, otro de los puntos de este capítulo, lo tratamos de este pleno de hermanos mayores porque es lo más reciente... Sí, sí. El Museo de las Cofradías ha trascendido la propuesta de aceptación Museo Taurino. ¿Creéis desde el Consejo que esa es quizás la mejor ubicación para un Museo de las Cofradías? Y lo digo claramente en cuanto tratando temas de dimensiones del mismo. Bueno, realmente el Consejo lo que le planteó a la señora alcaldesa y al Ayuntamiento es la necesidad de una sede más amplia, más grande. Nosotros tuvimos que celebrar el Salón de San Juan Pablo II, el pleno extraordinario, porque en la sede estamos muy afinados, confinados o muy apegotonados. No podemos tener esas reuniones. Sí, entonces, incluso hoy día con el tema COVID, bueno, pues claro, mantener cierta... Pero y sin el COVID ya somos 48 hermandades, más los 14 consejeros, más el accidente eclesiástico, más prensa que llega a hacer fotos, o sea, es imposible. Entonces le planteamos varios edificios, que hay por Jerez, algunos eran equipamiento del ayuntamiento, otros no, los que no eran del ayuntamiento no podemos hacer nada porque ahí no hay nada que hacer, y los del equipamiento del ayuntamiento, como puede ser el claustro chico de Santo Domingo o el antiguo conservatorio, que estaba muy bien en la zona centro, pero el estado de conservación es muy,
muy probable, por desgracia, y el Consejo no tiene capacidad para hacer frente a esa rehabilitación. Bien. Entonces, de los locales que tenían el Ayuntamiento, con fácil, porque están muy bien condicionados y muy bien mantenidos, era el Museo Taurino, porque hasta hace poco era un sitio donde se daban celebraciones. Entonces, es verdad que lo mismo no sirve para sede, pero la sede que tenemos actualmente la dejaríamos como sede administrativa, donde estarían las oficinas para gestión, y esto lo convertiríamos en un salón grande de exposición para la Semana Santa, con bien sea un museo todo el año o bien museos temporales cada 3 o 6 meses, depende de la temática, y son 850 metros cuadrados, había que ver de qué forma también tener un salón para conferencias, para reuniones o para charlas, tanto para el Consejo como para la hermandad de que lo necesiten. Claro que digamos que el Consejo va a tener una sede con una bicefalia, ¿no? Digamos. Bueno, lo que bien has dicho, administrativo y aquella parte más expositiva, más de... La idea es esa, ¿no? De dejar la oficina, que es de Peona, que también está muy bien situado, cerca del Obispado, está en la zona centro, para temas de gestión. Y ver el Museo Taurino, se va a ver con los hermanos mayores, se va a ver si es asumible, porque después tú sabes que el pleno es el que tiene que decidir si hacemos frente, o sea, tendrá unos costes, unos mantenimientos, claro. Pero creemos que es una oportunidad de tener un salón amplio para reuniones, conferencias, charlas y todo lo que las hermanas necesiten, y si podemos tener una zona para exposiciones, pues mejor. La zona no está tampoco tan alejada del centro, es verdad que las querríamos más en el centro, pero zonas como Claustro de Santo Domingo son complicados, Callejón de los Bolos, que también se tocó complicado. Bueno, esto nos lo ofrece el Ayuntamiento y es una oportunidad que creemos que tenemos que aprovechar. ¿Convocación de temporal? ¿Os lo planteáis como que pueda ser algo permanente en el tiempo? Permanente, verá, permanente. Es decir, a largo plazo. Tener un museo permanente depende de las hermandades, pero, por ejemplo, hay hermandades como puede ser Tres Caídas, Cristo, que van a ceder para el museo. Si tienen sus propias, si sus imágenes titulares están allí, tienen su propia casa hermandad con su propio museo montado, digamos, o patrimonio montado. Ahora, hermandades, por ejemplo, con grupos escultóricos, puede ser el caso, te hablo del Cristo del Amor, que en la ronda de visitas que tuvimos nosotros previos a la presentación del proyecto del Consejo, nos decían, oye, pues yo en vez de tener el grupo escultórico en el paso envuelto en manta, como lo suele tener casi todo el mundo, si usted lo tenéis ahí acondicionado, hay visitas y eso puede repercutir en un beneficio para las cofradías, pues nosotros no hay problema, entonces no hay inconveniente, perdón. Entonces, bueno, pues se hará una ronda a las hermandades, ¿cómo los queréis que lo enfoquemos? ¿Como un museo permanente o como hacemos un museo cada 3 meses de temática? Vienen las glorias, museo de gloria. Vienen las sacramentales, museo de sacramental. No sé, exposiciones así, no lo sé. La idea es ver el local, que a los hermanos mayores, si les gusta, tiremos para adelante. Temas jurídicos los está mirando ya el Ayuntamiento. Y si gusta, pues ya hablaremos con los hermanos mayores y vemos cómo lo enfocamos. Vamos a seguir conversando, pero vamos a ir desgranando un poquito la actualidad de estos últimos 7 días en lo que a eventos, acontecimientos, encuentros cofrades se refiere. Y nos vamos a marchar hasta la jornada del pasado domingo. Acontecía en San Marcos la función principal de Instituto de la Hermandad de la Sagrada Cena, que fue retransmitida, por cierto, por los compañeros en directo de Canal Sur y bueno, también se encontraba presidiendo en esa nave central de San Marcos la Virgen de la Paz, que bueno, pues estuvo expuesta en ceremonia de besamanos durante toda la jornada. También aprovechamos, antes de dar paso a un pequeño vídeo sobre lo acontecido esa mañana, sobre todo de domingo, acordarnos de toda la familia de Manuel González Mejide, fallecido recientemente, cofrade de toda la vida de la Hermandad de la Cena. Así que nuestro abrazo sincero y afectuoso a toda la familia, nuestras condolencias. Y ahora, si les parece, resumimos en imágenes lo que fue esa función principal y también ese besamanos de la Virgen de la Paz.
Bueno, pues ahí estaba la Virgen de la Paz, ¿verdad? Para los cofrades de siempre, cuando había también menos cofradías, era un poco como se abría, en cierto modo, el año nuevo, ¿verdad? Con el besamanos de la Virgen de la Paz en San Marcos de toda la vida. Seguimos conversando con José Manuel García Cordero, al que queremos preguntar también, creo que es una página importante en esta legislatura, como presidente de la Unión de Hermandades, en el ámbito económico. Hemos visto, por ejemplo, cuando se refería al tema de los palcos, bueno, pues ahí hay un dinero, evidentemente, que no se va a poder cobrar, hay que afrontar unos gastos. Bueno, ¿cuál es el planteamiento a corto plazo? Porque también en el programa que presentó a la hora de presentarse como candidato a presidente de la Unión de Hermandades, hablaba también de patrocinio, de otro tipo de ingresos. Bueno, cuéntenos un poquito la idea del Consejo sobre la base de los palcos y sobre esa realidad, ¿qué es lo que piensa hacer en estos años? Bueno, pues como bien dices, el tema de los palcos este año es complicado. Date cuenta que el tanto por ciento de palcos que se van a abonar era chico. Si ahora encima le pegamos el pellizco de los 80 de José Luis Díaz que hay que reubicar, tenemos mucho menos palcos para vender que era el dinero con el que el colchón que iba a tener el Consejo para moverse en estos meses, ¿no? El Consejo como propia entidad tiene una serie de gastos, como el acto del cartel, la presentación, el corpus, el propio mantenimiento de la sede, montar la carroza oficial, aunque los palcos lo monte el ayuntamiento, pero el tema de acomodadores, traslado de sillas, eso tiene unos costes, unos seguros, es un personal que trabaja ahí, y esos costes, pues bueno, pues ahora mismo estamos, lo tendría el Consejo para este año salir hacia adelante, se hizo un estudio económico al empezar, que fue el pleno que se le ofreció a los hermanos mayores a principios de curso, pero no obstante, teníamos que pensar cómo conseguir dinero para que estos intentar que esos gastos se pagasen casi, entre comillas, solos, ¿no? En mi proyecto iba, y de hecho se está trabajando mucho, mucho, mucho con una empresa con la que se ha firmado un convenio, la empresa Martos Comunicación, Publicidad, perdón, Marcos Publicidad, Martos Publicidad. Esta empresa tiene ya hecho con el Departamento de Prensa del Consejo un paquete que se está vendiendo bastante bien a los proveedores. Se va a hacer una revista, o una guía, perdón, una guía de cuaresma con todos los actos que hay en cada hermandad día por día, que se va a presentar en este mes, si Dios quiere, y va a publicidad, las revistas de cada día de la Semana Santa, se va también a lanzar la guía oficial de horarios itinerarios, y se van a hacer también las banderolas en la calle larga, como el año pasado. Pues todo eso lleva un paquete de publicidad que está funcionando bastante bien, y eso pues va a ayudarnos a pagar esos ciertos gastos que tiene el Consejo. Si bien es verdad que de una forma u otra redunda en las hermandades, este dinero de publicidad se puede repartir en las hermandades o pagar los gastos del Consejo, con lo cual esos gastos del Consejo no los coge de los palcos y está repartiendo. O sea, al final lo que se busca es repartir más dinero a las hermandades o que tengamos más solvencia. Pero este año es verdad que este año es complicado. Este año el reparto será muy corto. Es verdad que a las hermandades se les va a dar un dinero ahora comprometido del dinero que se tenía guardado, de los palcos de hace 2 años, pero si Dios quiere, que es lo que yo decía a los hermanos mayores, en el segundo año de esta legislatura, si ya hay una situación normal, se venderán todos los palcos, más la publicidad, y bueno, pues eso generará un reparto mucho más amplio de las hermandades. Y en vuelta a 2 años, cuando se termine el préstamo de las sillas, pues tendremos un reparto aún muchísimo más amplio, ¿no? Eso le iba a decir, porque el escenario futuro que plantea es incluso incrementar un 20-30%, la aportación a las hermandades prepandemia, hablábamos de unos 7.000 euros por hermandad, incluso llegar a doblar si es posible, ¿no? Hombre, si sale bien la situación, si el tema económico, si este año está funcionando ya el tema de publicidad y el tema de los patrocinadores, con una Semana Santa cogida entre pinzas, ¿no? Cuando el año que viene tengamos una Semana Santa a todo tren, pues entendemos que la empresa publicitaria funcionará mucho mejor, llegaremos a más sitios, tendremos mucho más proyectos, porque tampoco este año hemos querido abarcar todo, sino hemos ido pasito a pasito con las 4 o 5 cosas, afianzarla, el año que viene afianzaremos eso y haremos más cosas, pues entonces entre publicidad y los palcos repartiremos más. Y ya te digo, al final de legislatura tendremos palcos, publicidad más las sillas, que ya se tendrán que pagar, que es un pellizco también curioso, pues tendremos una gran aportación a las hermandades para que puedan hacer sus proyectos de rehabilitación, de creación o de mantenimiento de sedes. José Manuel, en algo menos de 3 semanas tendremos la llegada de un nuevo y bendito miércoles de ceniza. Poco después tendremos ya el Vía Crucis que organizáis de la mano con las cofradías que van a estar presentes con sus imágenes este año, 3 en concreto. ¿Se plantea ya una Semana Santa? Amén de trabajar en este asunto, a lo que se refiere acto público y demás, con algunos cambios, ya ha trascendido el Viernes Santo, ese paso de la piedad en primer lugar,
El pleno de toma de hora lo tendréis ya de lleno en la cuaresma, imagino, al principio. Sí, se va a decidir esta semana y se mandará a los hermanos mayores también, porque cada hermandad tiene que hacer luego su cabildo de salida, con lo cual está un poco todo pendiente. Los plazos siempre están muy, muy, muy cortitos o muy, muy estrechos. El Jueves Santo también se ha hablado algo, que podía haber algún tipo de cambio. En fin, de las distintas reuniones que estáis manteniendo, ¿qué podemos decir que trascienda? ¿Qué Semana Santa nos vamos a encontrar en ese aspecto de horarios itinerarios? Hay muchos ya que por la cantidad de hermandades abogan, digo muchos, cofrades, no nada en ese aspecto que venga de entidades oficiales, pero que abogan por una Semana Santa más tempranera, de salir antes, que ya 45 hermandades es algo con demasiado peso para mantener los horarios actuales. En fin, ¿cuál es la idea del Consejo en este aspecto y qué realidad tenemos de horario itinerarios para este año? Bueno, pues la verdad que hay días que están bastante condensaditos, están bastante llenos de hermandades. Martes Santo, ¿no? Por ejemplo, los que tenemos ya un poco de cana, Antonio, la hemos conocido con tres y ya vamos por siete, con lo cual es un poco un cambio bastante brusco en 20 años, 25 años o 30, ¿no? Pero bueno, de los días significativos así, domingo, lunes, no hay apenas ningún cambio, todo sigue más o menos a cierta normalidad. El martes el único problema o hándicap que hay es que son siete hermandades, entran dos hermandades nuevas. Estas dos hermandades nuevas además vienen de la misma zona, vienen y van a la misma zona. Hablamos de Bondad Misericordia y Salvación. Sí, es verdad que el punto que tiene un poco más tenso al día es el paso por Carpintería y Tornería. Pero también hay que entender que estas dos hermandades que vienen de lejos, más Clemencia, van a atender a ir rápido para ir a sus barrios, y entre ellas dos, Defensión y Cristo del Amor, va a ir a la hermandad de San Rafael, que tendrían un corchón en el paso por esas calles, con lo cual hay que tener un poco de fe y confianza en que todos vamos a hacerlo bien. El miércoles no hay ninguna cosa a destacar, igual que el jueves sí, como bien dices, la hermandad del Huerto nos ha vuelto ha pedido volver, como hizo hace algunos años, a coger calle larga hacia buscar bizcochero, en vez de cruzarse enfrente. Se ha tenido bien, lo que se les ha pedido es que adelanten su hora de salida en 30 minutos para que no se peguen a la hermandad de la Veracruz, que viene entrando en carro oficial. Entonces, con el compromiso ese se les ha concedido. Y en la madrugada lo único que tenemos es la incorporación de misión. Y el Viernes Santo, bueno, pues el Viernes Santo lo que sucede es muy fácil. La Hermandad de la Piedad, en su hermano mayor Enrique, plantean la reunión del día, que la Piedad se recoge muy tarde, que si podemos adelantar el día. Casi todos los días de la Semana Santa están adelantados todo lo que se puede. Caso del jueves del Viernes Santo, además, están copados por los oficios, que además creo que es la parte más importante del día, los oficios. Viñas no puede salir antes porque sus oficios es a la una en su parroquia. Loreto tiene un San Pedro oficio. Entonces, al no poder adelantar el Viernes Santo, no podemos hacer nada. Se ha aprobado permuta Cristo con Soledad, se ha aprobado permuta Viña con Loreto. Entonces, en ese intervalo de conversaciones se surge la idea: oye, ¿por qué no pasáis ustedes los primeros? Que eso ya se estudió en época de Natera, de Muñoz Natera como presidente, pero eso quedó ahí en el aire. En época de Perico también se puso, pero no se llegó a hacer. ¿Ustedes qué ven? Yo le dije, nosotros somos el Consejo, estamos a las órdenes de ustedes. Si ustedes decidís que sí, ustedes sois los que mandáis. El Consejo no es el que impone los horarios que tienen la reunión, ni el que impone los recorridos. Las hermandades son las que disponen, nosotros estamos para coordinar y que no haya problemas y para organizar. Entonces ellos van a firmar una permuta de los cuatro hermanos mayores para dejar Piedad pasar primero, y todo esto que te he contado nosotros no lo aprobamos, nosotros le damos traslado al obispado, nosotros somos meros transmisores y coordinadores de lo que hay en Semana Santa al obispado. El obispado es el que da el visto bueno. Entonces el obispado es el que tiene la última palabra para esta permuta, sea o no sea, sabiendo y conociendo que hay un decreto de don Rafael Bellido Caro de 1983 en el cual dice que la Piedad tiene que ser la que cierra la Semana Santa. Entonces, bueno, pues nosotros se lo ponemos ellos encima de la mesa: oye, hay esto, pero si ustedes quieren decidir esto, no hay problema, nosotros lo trasladamos. Con eso que te quiero decir, que cuando le traigan así, ¿conoce en cierto modo el sentido del obispado ya? Bueno, el sentido del obispado. Sí, bien recibido, siempre se sabe un poco. Tenemos, ¿no?, que tener en cuenta, tenemos que tener en cuenta que el señor obispo es nuevo en la plaza como yo, ¿no? Entonces, él todavía más nuevo porque él no conoce nuestra idiosincrasia y nuestras formas. Entonces, él, cuando se lo comentamos un poco verbalmente el día que coincidimos el martes del día del pleno, nos dijo que él, por él, no ni tiene ni que sí ni que no, pero que habrá que estudiarlo, y lo mismo este año se sale y se demuestra que no, que sí.
Entonces no hay ni un sí ni un no. Se va a mirar, nosotros vamos a hacer los estudios de los sincronizados para que no haya problemas de cruces, que es lo que tiene que hacer el Consejo, ver problemas de cruces, ver temas de coordinación y veremos a ver cómo decide. Quizás... ¿Y, o sea, ¿y es de un sí o un no también con el tema del Sábado Santo? Bueno, un no no es. O sea, no eso es como, seguro, ¿no? No es como el caso, ya es algo, ¿no? No es como el caso de los antecesores que tú le planteabas. Yo incluso a don José Mazuelo, los Viernes Santos, que solía venir a vernos a las 12:30, cuando cerrábamos la capilla antes de salir, que venía de la recogida de la hiedra, siempre le decía, no, es que esto, con las hermandades que hay, los cofrades, estamos las hermandades muy encorsetadas, luego los Sábados Santos, si hubiese cofradías en la calle, estaríamos los cofrades de la calle, iríamos más a los oficios, y él siempre nos decía que no, que no, que no. En este caso, don José Rico, pues, no ha dicho que no rotundo, ha dicho que habrá que estudiarlo. Con esto nos ha pedido que el Consejo plantee una comisión para hacer un estudio de los pros y los contras, hermandades que irían, hermandades que no irían, cómo afectaría la Semana Santa, cómo afectaría a la ciudad, porque la ciudad también tendría que estar un fin de semana más con palcos y con cofradías en la calle. Si eso es beneficioso, entonces se va a hacer un estudio pormenorizado de todo esto, cómo supondría que la jornada del viernes siguiese viendo palcos para el centro y para todo, y se le planteará, y con esa decisión ya el obispado pues decidirá el sí o el no. Y no olvidemos que la hermandad de la Entrega, por sus 10 años fundacionales, si mal no recuerdo, vendrá al centro urbano de la ciudad, a San Juan de Letrán, y la Mortaja, que sigue en el Sábado de Pasión. Son las dos hermandades que continúan en el Sábado de Pasión. Vamos a seguir hablando con José Manuel García Cordero, presidente de la Unión de Hermandades, pero permítanos también que vayamos dando cuenta de todo lo que ha acontecido en estos últimos 7 días en nuestra ciudad a nivel cofrade. Vamos ahora a ofrecerles imágenes de esa misa de acción de gracias que se llevó a cabo el pasado domingo en la parroquia de San Benito, porque ya ha sido puesto de nuevo repuesto al culto a la imagen del Señor de la Clemencia, tras sufrir un proceso de restauración de distintas cosas, temas de estructurales, de movilidad, etcétera, de la imagen titular. Fue una misa de acción de gracias en la que también, amén del trabajo que ha realizado de restauración Manuel Cobo, se inauguró un azulejo en la puerta de la... digamos, capilla de la puerta de salida de esta hermandad que ha realizado Manuel Castellano. Así que vemos un poquito de todo, si les parece, de todo lo acontecido allí.
Bueno, pues estamos hablando de temas que son propios del Consejo Directivo o de las competencias de la Unión de Hermandades. Uno de ellos, evidentemente, es la carrera oficial. Como les decía al principio, un poco en muchas de las preguntas que le estoy realizando a José Manuel, me baso en ese programa que llevó y que quiso dar a conocer a los hermanos mayores cuando era candidato a presidente de la Unión de Hermandades. Y evidentemente en él se aborda y se trata y se habla de la carrera oficial, en la que hay unos puntos que me parecen importantes y que pueden dar pie a hablar ahora mismo del estado de la carrera oficial. Hablabas entonces y hablas de dignificar la zona de catedral, mejora de los puntos de los costaleros, también el estudio de incorporación de nuevas hermandades, llegado el caso. Y eso sí, también hablas de la no modificación de la carrera oficial actual, salvo petición expresa de los hermanos mayores. Todos esos puntos siguen en pie. Correcto. Nosotros anunciar a todo el mundo que el próximo lunes 7 de febrero empieza ya el montaje de palcos, tal como nos marcaron en la reunión del viernes pasado en la alcaldía el técnico de infraestructura que lleva este tema. Se montará como todos los años anteriores, empezarán por la zona que no interfieran en el tráfico rodado y irán avanzando hasta llegar, como siempre, a acotar todo lo que montamos en los palcos. Si bien no se ha querido hacer ninguna modificación de esos palcos, porque el compromiso que teníamos nosotros con los hermanos mayores o que le ofrecimos en ese proyecto era la zona de Plaza Arenal, que a mí personalmente y a nuestro consejo actual no nos convence, porque ese graderío quizás se podría reubicar haciendo una especie de U un poco más pronunciada, pero dándole menos altura para que esas plazas, que siempre ha sido es la plaza céntrica de Jerez, es la plaza de Jerez, el pueblo pueda disfrutar de las cofradías. Con ese graderío ahora mismo actualmente no se puede ver. Entonces tenemos que hacer también atractivo eso. En la zona del arroyo, pues la obra del eje de arroyo va a dejar aquella zona con un pavimento mucho más plano, todo va a una sola agua, con lo cual va a estar muchísimo más acogedor y aprovecharemos. ¿Qué es lo que nos gustaría? Volver a recuperar la calle Cruces para su vida, pero para eso hay que ver también la salida de las cofradías, cómo bajarían las otras. ¿Dónde hay que firmar? Creo que calle Cruces, acondicionada, no como está hoy en día, que tiene unas pendientes y unos socavones bastante considerables, pero con un pavimento bastante bueno, creo que sería cofradieramente mucho más, aportaría mucho más que la calle Santa Isabel de Visitación, que todos los que estamos aquí somos cofrades, los que nos están viendo la mayoría. Calle Santa Isabel de Visitación se convierte en el vámonos que nos vamos para la catedral porque esto y vámonos al servicio. Es lo que hacemos la mayoría de los nazarenos, por lo menos los de capa, los de cola entiendo que ustedes salís menos, pero las necesidades son las necesidades. Pero Santa Isabel de Visitación es un poco el tránsito entre que no nos ve nadie, podemos hacer aquí de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que volver a recuperar cruces para subir a la catedral es mucho más digno, recuperar el entorno con la obra del arroyo, que la gente pueda vernos en la calzada del arroyo, que era un sitio donde iban muchísimas familias a ver las cofradías, y bueno, pues una apuesta por la casa oficial. Es verdad. Has hablado de la plaza, refiriendo a la plaza del Arenal. Sí. Ese me ha surgido el interés. ¿Qué plantearías? ¿Una modificación en altura del palco? Claro, en vez, cuando tú llegas a la calle Larga de Lancería, frontalmente te encuentras un graderío de 3-4 alturas, pues meten esas alturas, entraríamos un poco más en Plaza Arenal y haríamos una U de vuelta, y entonces ese graderío lo distribuiríamos en una o dos alturas, de tal forma que la gente pudiese estar por detrás viendo las cofradías llegar a Plaza Arenal. Bien. ¿Vale? Con respecto a la carrera oficial, nosotros en nuestro proyecto dijimos que no íbamos a modificarla, de hecho no vamos a modificarla, si bien nos debemos a los hermanos mayores, y si los hermanos mayores nos están denotando que para Zaladro sigue siendo un punto que nadie que le convence, pues tendrán ellos que planteárnoslo y estudiar y reubicaremos esos palcos. Y respecto a los puntos de costalero, ¿cuál es vuestra intención? Bueno, este año, por la premura de tiempo y por la obra que nos ha absorbido mucho tiempo, lo vamos a dejar, pero ahí lo que queremos hablar es con el CECOP, para que primero vamos a hacer unas jornadas de intercambio de información entre CECOP y de Diputaciones Mayores de Gobierno, para que sepamos primero, que ellos sepan nuestras necesidades realmente, porque muchas veces pensamos que el CECOP conoce nuestras necesidades, nuestra idiosincrasia, nuestra forma de funcionar, y no son ciertas, porque lo mismo el policía o el seguridad que tenemos enfrente no es cofrade, no tiene por qué saber lo que es nada. Entonces, y nosotros tampoco sabemos lo que ellos pretenden de nosotros. Entonces, esa comunicación y decirle, mira, es que los costaleros se cambian así, se hacen así, pues ese tipo de información tenemos que hacerlo para hacerlo todavía porque mucho más fluido. En muchos casos se están convirtiendo en puntos calientes. Sí. De la Semana Santa en cuanto a molestias del público y había malos entendidos y al final ahí se creaban pues entonces habrá malos rollos, ¿no? Entre habrá comillas. Que explicarle al CECOP, mire, nosotros te necesitamos cada
tampoco se puede hacer relevo cada dos chicotadas de paso. Pero bueno, llegar a unos 5 o 6 puntos en cara oficial, explicarle, mira, esto es así, y llegar a un acuerdo y que todo el mundo hablemos el mismo idioma. Y creo que es importante. Entonces, pero este año no se ha podido hacer, no se ha podido acometer. Para el año que viene, desde que se recoja, pues seguramente, si la Piedad sale la primera, pues seguramente se recogerá el Valle este año, la última, el Viernes Santo. Con lo cual, cuando se recoja el Valle, empezaremos a pensar, aunque después salga el resucitado, pero empezaremos ya a trabajar por la Semana Santa del 23, donde haremos toda esa serie de modificaciones y de cambios. Bueno, pues el 28 de enero pasado, si no apunto mal el dato, se cumplía el primer aniversario de la muerte, del fallecimiento de nuestro querido y recordado Monseñor del Río Martín, segundo obispo, que fue de Asidonia, Jerez. Por este motivo, desde la diócesis se tributó, bueno, en modo de, y a modo de recuerdo también, ¿no? Y de tenerlo presente, ¿no?, en nuestro corazón y también en nuestro día a día, se tributaron y se realizaron una serie de actos. Bueno, uno de ellos fue una misa oficiada por Monseñor Rico Pavés en la catedral el sábado pasado, a la que siguió una conferencia también en el auditorio Juan Pablo II del Obispado, en el que estuvieron presentes, entre otros, Joaquín Perea Montilla. Bueno, digo, conferencia, fue más bien semblanza sobre la persona y la figura de don Juan del Río. Y finalmente se inauguró una especie de azulejo en la puerta lateral que da entrada a este auditorio, para nuestro gusto, y es crítica constructiva, quizás, no voy a decir pequeño, pero a la altura que se ha puesto, poco se puede leer o ver. Otra ubicación más cercana a la altura, a la visual de las personas, pues yo creo que sería mucho más idóneo, pero en todo caso, vuelvo a decirlo, de manera constructiva, un azulejo que deja para siempre la presencia de Juan del Río en memoria, en ese azulejo, como decimos, en este obispado, casa de la Iglesia, de todos los jerezanos y de la diócesis. No digo más, nos vamos a quedar con un vídeo a modo de resumen de todo lo acontecido en este día. Recuerdo y agradecimiento. Yo apenas llevo 6 meses en la diócesis y cada paso que doy me voy encontrando la huella de este que ha sido el segundo obispo de la diócesis de Asidonia Jerez, y una huella que pienso va a seguir dejando su marca durante mucho tiempo. Cada vez son más las personas de diferentes ámbitos, no solo dentro de la Iglesia Católica, que me expresan su agradecimiento y pues el reconocimiento al haberse encontrado pues con una figura como don Juan del Río. Por esto, al cumplirse el primer aniversario de su muerte, pues nos unimos a la oración de la Iglesia por su eterno descanso y damos gracias a Dios porque nos haya regalado este pastor. Esa sólida formación teológica, tenía siempre muy los pies en el suelo. Y entonces, bueno, 21 años, pues a pesar de eso, de muchas de las cosas que planteaba, eran los problemas que yo estaba viviendo, que yo estaba teniendo, pues en mi familia, con la universidad. Él siempre tenía una capacidad grande para conectar y comunicar aquello, ¿no? Pues entonces empiezo a relacionarme con don Juan. Vuelvo a decir que no era nada excepcional, porque don Juan, junto con esa capacidad comunicativa, una de las que tenía era la capacidad de entablar relaciones con todos y con todo.
Uno a veces iba por el pasillo, camino de su despacho, y tenía que pararse 20 veces, porque llegaban no solo los alumnos, los profesores, sino también pues, el vigilante de seguridad, el de mantenimiento, tal, lo iban saludando, lo iban... Tal. Él generaba pues, eso, una especie de red de relaciones que fue muy importante, porque gracias a través de esa red, él pudo prestar el servicio precioso que prestó y también, en el buen sentido de la palabra, supo valerse de esa red, bueno, pues para encontrar medios eficaces para poder anunciar el Evangelio en un contexto concreto como era aquel contexto universitario. Bueno, pues ahí estaba ese último plano, como decimos, esa placa en recuerdo de que fuera segundo obispo de nuestra diócesis, Monseñor Juan del Río, que, bueno, pues acabará sus días también, ya lo saben, como arzobispo castrense de España. José Manuel, no quiero pasar por alto, hemos hablado de distintas cosas, pero apuntaba que dentro poco más de 3 semanas tendremos una cita ya importante, sin duda alguna, como ha sido la del cartel, por cierto, de julio, que preside también este plató de Entre Varales, el Vía Crucis de la Unión de Hermandades, con 3 imágenes que van a presidir este evento y acto penitencial y que tiene su porqué. No ha sido algo aleatorio. Cuéntanos. Bueno, pues se planteó por parte de la Diputación de Liturgia hacer una cosa extraordinaria por este año. El año que viene, si Dios quiere, pues volveremos a la tradicional forma de Vía Crucis con una sola hermandad, pero se quería plantear y se le planteó de hecho a don José y al obispado esta propuesta y parece que cayó bien y se tiró para adelante. Es un poco el itinerario de la pandemia, el antes, el durante y el fin de la pandemia. El antes simboliza la hermandad de San Rafael, Jesús, o como nosotros aceptamos la pandemia, Jesús coge la cruz, acepta su penitencia. Luego, durante el durante de la pandemia, es la hermandad sacramental, que es Jesús, el Señor de las almas, perdón. Es por desgracia, las miles de personas que han fallecido en esta pandemia, y Jesús los recibe. Y el final o el túnel que estamos viendo ya, que parece que esto va a terminar, es la esperanza, ¿no? Entonces, la Virgen de Salud y Esperanza. Luego se pensó en las hermandades, ¿por qué? Salud San Rafael es una hermandad totalmente nueva de la zona sur de Jerez. Bueno, pues la apuesta, como he dicho, es el Señor de la Salud y viene de la zona sur de Jerez, es una hermandad nueva. Luego, es Salud y Esperanza. La Virgen, es que su nombre lo dice todo, Salud y Esperanza. Viene de la zona norte de Jerez, es una hermandad, digamos, ni vieja ni nueva, está ahí en medio, en casilla, y luego la zona centro, el casco histórico, la hermandad de años, aunque es verdad que no es una hermandad de penitencia que salga, pero es una hermandad histórica, la sacramental, ¿no? Entonces se ha querido jugar con eso, con esas tres vertientes en todos estos puntos, y se decidió, se lo planteó al señor obispo, solo por este año, y bueno, pues aceptó, y la verdad que creo que es un Vía Crucis bastante ilusionante y que creo que nos llevará al recogimiento y en la catedral, además las estaciones que se van a rezar las va a escribir el propio obispo, y creo que va a ser un acto bastante piadoso y creo que, bueno, pues un pistoletazo más de salida para nuestra cuaresma, ¿no? Sí, además, aunque falta, como decimos, poco menos de un mes para ese lunes de... primer lunes de cuaresma. Se presentará, perdón, la semana pasada. Por cierto, 28 de febrero, día de Andalucía. De Andalucía. Se presentará, no sabemos todavía la fecha, pero se presentará en el mismo día que se presente la guía esta que os he explicado de ¿sí? con los actos cuaresmales, se presentará también el cartel de Vía Crucis y todos los horarios, itinerarios, recorridos, porque también no van a ir todas el lunes, como es tradicional, sino el señor obispo quería que fuesen escalonadas. El viernes por la noche, el viernes 4, va a la sacramental, el 5 va a San Rafael y el 6 va la clemencia. Y la vuelta después del Vía Crucis, si vuelve la sacramental a Santiago, y las otras dos cofradías vuelven el fin de semana siguiente.
Bien. ¿Vale? También para escalonarlo y separarlo unas de otras. Perfecto, pues mira, ese dato también interesantísimo. José Manuel, es una pregunta con cierta obviedad, pero a día de hoy, evidentemente, los presidentes de los consejos de hermandades de las 8 provincias andaluzas, más Jerez, tenéis claro que la Semana Santa se va a llevar a cabo en lo que se refiere a procesiones hermandades en la calle. Pues sí, sabéis que hay un grupo. Lo hemos dado por hecho, pero para que ustedes también lo escuchen. Hay tres grupos de WhatsApp de presidentes. Están los presidentes que ya no están, o sea, de todos los presidentes, los que están activos e inactivos. Luego está el de los presidentes de Andalucía, que están las 8 presidentes de las provincias, más Jerez. Y luego está el de la diócesis de Jerez, de ha sido ni Jerez. Bueno, pues en el de esos 8 más Jerez, que digamos que es el que marca un poco la línea para todos, se nos planteó hace poco el famoso borrador que luego salió de la Junta de Andalucía, por si queríamos aportar algo. Es verdad que ahí lo único que aportamos es nosotros, estuvimos ahí un poco todos al unísono, la misma pensamiento, es el tema de los antígenos, que o se ponía obligatorio o no se pone, porque ponerlo opcional es absurdo. Y bueno, pues ya al final nos hicieron poco caso, pero bueno, ahí está, salió la nota de prensa de la. Salió, perdón, la nota de notificación de la Junta de Andalucía con las condiciones o las cosas que había que hacer de cara a los ensayos, porque entendemos que esto lo han dado solo para los ensayos, pensando que de aquí a que llegue Semana Santa saldrá otras medidas COVID. Y ahí lo único, bueno, pues utilización de mascarilla, cosa que hacemos ya, ventilar los pasos, incluso no poner faldones, los ensayos no se ponen, por lo menos en Jerez no se ponen faldones, cuando salgan los costaleros desinfectarse, eso lo hacemos habitualmente, hacer los mínimos ensayos posibles, ya hoy en día las cofradías cada vez hacen menos ensayos, pero bueno, también está bien que lo apunten. Y, hombre, una cosa que es obvia, dicen, si el tío se siente mal, que no vaya. Hombre, eso es de cajón, pero eso lo sabemos. Eso. Pero con cualquier cosa, si se siente mal, no, o sea, se va a los sitios. Normalmente, pero bueno, esas medidas creo que tenían que las han lanzado. Nosotros lo hemos comunicado a los hermanos mayores en ese pleno, aunque ya todo el mundo lo tenía. Y bueno, todo parece que quitando esas medidas, la pandemia viene bajando y entendemos que llegaremos con esa cierta normalidad y que habrá procesiones en la calle con mascarilla, como la estamos viendo últimamente, y que disfrutaremos todo de una Semana Santa apoteósica, ¿no? Y disfrutaremos. Por cierto, y cambiando de tema, pero también os competí de manera importantísima. Aquí siempre uno tira también de las cositas que le gustan y que también especialmente también le duelen, porque la organización del pregón de la Semana Santa es uno de los actos principales, siempre decimos, históricos, que están en la raíz, en el tuétano de la unión de hermandades desde su nacimiento, ¿no? Y siempre creemos que tiene que ser acto principalísimo de cualquier consejo cuando tenga la responsabilidad en su momento. En fin, digo esto, que al bueno de Pablo Baena le tendremos que dar un pedazo de aplauso este domingo de pasión, si Dios quiere, de entrada, ¿no? Por esta larguísima espera, ¿no? Por esta larguísima vigilia que ha tenido el bueno de Pablo, ¿no? Pues sí, la verdad que el hombre, bueno, es el pregonero que ha sido nombrado 3 veces como pregonero, te ha ganado. O ratificado, nombrado y ratificado. Te ha ganado, en ese aspecto, bueno, te ha ganado, Y encantado de ello. Pero bueno, sí, es verdad que el hombre ha estado ahí, además creo que va a ser un pregonazo, ha tenido que modificar ciertas cosas, lógicamente, claro, porque las circunstancias han cambiado, pero creo que estamos todos muy ilusionados y que llegue su pregón. A mí, aparte, me une una amistad con él y creo que, bueno, estamos deseando que sea ese pregón. De hecho, al hilo del que me estás comentando del pregón, en este mes de febrero también tendremos el famoso proemio de los pregoneros de Cádiz, Sevilla y Jerez, que este año toca en Jerez, con lo cual, bueno, pues en pocas fechas pues anunciaremos el día y tendremos esa reunión con los 3 pregoneros. Y la verdad que todos estamos esperando que Pablo haga ese pregón, que esperemos que no meta todos los 3 años y nos llevemos 4 horas en Villa Marta. No importa. Pero bueno, después de lo esperado, se le permite a Pablo que esté el tiempo que quiera y que disfrutemos con él todo el tiempo que quiera. Estoy segurísimo que en el patio de butacas, en las plateas de Villa Marta, va a ser un día muy especial, y también sobre las tablas del Coliseo Jerezano. Estas imágenes que ustedes están viendo, fíjense, año 2019, Ángel Rodríguez Aguiloche fue el último que pisó esas tablas. Nadie entonces vaticinaba o esperaba que fuéramos a vivir unos años tan difíciles y tan duros como los que hemos vivido, desgraciadamente, en estos dos últimos. Les cuento, por cierto, 25º Encuentro de Hermandades Las Alianas. Tuvo lugar, además, con el membrete, si usted me permite, o con la coletilla de con motivo de la coronación canónica de Nuestra Señora de la Estrella, este Encuentro de Hermandades Las Alianas de Andalucía, donde en la capilla de San José hubo una recepción a estas hermandades participantes,
distintas bienvenidas, entre ellas del hermano mayor Juan Miguel García, también el presidente de FELAN, Manuel Serrano, y el hermano asesor de FELAN, el reverendo hermano Virgilio Rojo. Hubo una conferencia, María Estrella La Saliana, y están viendo esas imágenes, y hubo tiempo para la convivencia, para realizar ese decálogo de hermandades lasalianas como compromiso futuro, y también para designar la nueva sede de este encuentro para el año 2023... Estuvieron presentes el resucitado de Sevilla, afligido La Palma y Sentencia de Cádiz, Hermandad del Silencio de Sanlúcar, Prendimiento del Puerto, Borriquita de Puerto Real, también Borriquita de Chiclana y la Borriquita de San Fernando, las hermandades, evidentemente, también la anfitriona, como no podía ser de otro modo. Y ya que estamos hablando de la hermandad de la Borriquita, pues yo creo que permítannos que hagamos un poquito de hilo conductor entre la Semana Santa que fue y la que esperemos llegue totalmente normalizada esta de 2022. Así que vamos a abrir también en este primer entrevarales las puertas de la carrera oficial y lo vamos a hacer pues como desde niño hemos conocido, que es con ese paso bendito de misterio de Cristo Rey de la Borriquita. Nos vamos hasta el Domingo de Ramos del año 2019. Bueno, pues José Manuel García Cordero, ha sido todo un placer. Yo creo que con estas imágenes del Domingo de Ramos tan evocadoras, creo que podemos poner el punto y final a nuestro programa de hoy. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti por llamarme. Bueno, y lo que has dicho, viendo estas imágenes, lo único que nos evoca es eso, ilusión y ganas de verlo, ¿no? Qué alegría. Qué mejor forma que irnos viendo saliendo la Borriquita. Buena mano en todas las decisiones que haya que tomar para esta próxima Semana Santa. Muchas gracias, Antonio. Muchísimas gracias y también gracias a ustedes por estar, como siempre, ahí. Concluye nuestro primer entrevarales. Solo nos queda emplazarles a la semana que viene. Volveremos el jueves que viene, si ustedes así lo desean. Gracias por la atención prestada.